Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 59 de las conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. En la noche de hoy tendremos como moderador invitado al amigo Marcos Carlos Cintrón, quien estará junto al colectivo de dramaturgos de Puerto Rico. Sin más, pasemos a donde Marcos Carlos. Saludos, Marcos Carlos. Podemos comenzar. Saludos, Pablo. Gracias por introducirnos y por este espacio en Coloqueo. Como dijo Pablo, mi nombre es Marcos Carlos Cintrón. Yo soy el director del programa Artes Escénico Musicales y tengo una meta muy grande con este colectivo. Quiero que lo conozcan. Estamos apoyando en la dramaturgia. Saludos, Silvia. Ya comenzamos. Sí, te oímos muy bien. Bienvenida. Y vamos a ir rapidito a conocer a los compañeros del colectivo, cuáles son las metas, cuál es la visión y cómo podemos apoyar a la nueva dramaturgia en Puerto Rico. Voy a empezar introduciendo a Tere Martínez, que es dramaturga y educadora que reside en Puerto Rico y Nueva York. Es la directora artística y educativa del programa de teatro educativo Raíces y Acción. Tere, saludos. Hola, gracias. Un millón de gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí con este grupo tan maravilloso de dramaturgos que es nuestro colectivo y contigo, Marcos Carlos. Gracias. Gracias, Tere, por la oportunidad de trabajar con ustedes. Quiero que nos cuentes de por qué se une el colectivo y cuáles son las metas que tienen en el colectivo. Sí, chévere. Mira, antes que nada, este colectivo surgió... porque en diciembre del año pasado me contacta a mí Bridget Davis VU, que es parte de nuestro colectivo, y me dice que ella había llamado al Dramatists Guild of America, porque ella es miembro del Dramatists Guild, porque ella andaba buscando una comunidad, y me parece bien clave la palabra comunidad aquí, una comunidad de dramaturgos, una comunidad de teatreros en Puerto Rico, ya no sabía cómo entrar. Ella es una dramaturga, fue actriz por muchos años en Estados Unidos y lleva residiendo en Puerto Rico unos años. Y entonces me contacta a mí y yo, bueno, pues vamos a reunirnos, vamos a hablar. Entonces empezamos a hablar, obviamente, de nuestro trabajo. Yo llevo desde los huracanes Irma y María representando el Dramatists Guild de Puerto del Dramatists Guild de Estados Unidos en Puerto Rico. Y entonces nos ponemos a hablar de qué cosas podemos hacer en Puerto Rico. Y esto del colectivo en realidad es un bebé de Bridget, porque ella en la conversación nos dice, fíjate qué interesante sería si pudiésemos empezar un colectivo de dramaturgos de Puerto Rico. Y yo digo, bueno, pues vamos a reunirnos. Y se me ocurre a mí invitar en principio a 5 dramaturgos que fueron a Nueva York invitados por el Dramatists Guild, como una de las iniciativas que empezó el Dramatists Guild después de los huracanes Irma y María para ayudar a los dramaturgos de Puerto Rico. Nos reunimos esos 5 dramaturgos con Bridget, en la casa de Bridget, y ahí ellos pues también sugirieron otros nombres, y de ahí comienza todo. Pero a mí me parece bien clave la palabra comunidad en esto. Ella pidió una comunidad, y eso es lo que hemos forjado nosotros aquí. A mí me parece que en el momento tan importante histórico que está viviendo obviamente el mundo completo y específicamente el teatro, es un momento que hasta podemos llamar que pudiese ser hasta de transformación, ¿verdad? Con todo esto que está pasando con los cierres de nuestros teatros, el tener una comunidad es clave. Y entonces, entre nuestras metas, para contestar tu pregunta, pues claro está, empezar colaboraciones con otros artistas que no necesariamente sean dramaturgos, pero artistas de otras disciplinas, para que así todo lo que sea las artes en Puerto Rico pueda crecer unida y fortalecernos los unos a los otros, ¿verdad? Me parece tan interesante que en Puerto Rico tantas cosas que funcionan hoy día después de los problemas que hemos tenido con la crisis fiscal, con lo de los terremotos, los huracanes, son precisamente estas iniciativas comunitarias. Así que yo lo veo como un paralelo. Cuando pienso en nuestro colectivo, pienso como en una de estas iniciativas comunitarias también que tanto éxito han tenido en Puerto Rico. Así que queremos colaborar con otros artistas de otras disciplinas. Queremos que esas colaboraciones pues traigan visibilidad no solamente en Puerto Rico, pero también fuera de la isla, ¿verdad? Estados Unidos, el mundo, y todos los artistas unidos ver
¿cómo podemos buscar los fondos, el financiamiento para proyectos que tengan que ver con el arte en Puerto Rico? Y último, pero probablemente lo más importante, nos interesa como colectivo empezar a crear la conciencia de que tenemos que crear en nuestra juventud, empezar a crear una serie de nuevos dramaturgos, porque la dramaturgia de Puerto Rico necesita, como te diría, nosotros los dramaturgos, no que la dramaturgia de Puerto Rico necesite, pero nosotros lo que ya estamos escribiendo en Puerto Rico nos parece sumamente importante que esta tradición de nuestra dramaturgia continúe, no solo enseñando el oficio a jóvenes en Puerto Rico en nuestras escuelas, pero también enseñando el teatro puertorriqueño, la dramaturgia que ya se ha escrito, para así también crear un público, un nuevo público de teatreros en el país. Así que esas yo te diría que son mayormente nuestras metas como colectivo. A mí me parece bien importante dos cositas. Una, que ustedes acaban de comenzar como colectivo. Les toca terremotos, les toca pandemia apenas empezando. ¿Y cómo entonces pueden lograr estas metas ahora con estos retos adicionales que se están encontrando que no pensaban tener cuando hacen las primeras reuniones? Y me gusta mucho y me interesa mucho fomentar en la juventud, sembrar esa semilla de nuevos dramaturgos, porque nuestras historias pueden ser contadas, tienen que ser contadas, y eso es lo que yo veo en ustedes. Una nueva semilla para desarrollar nuevos dramaturgos y para que el trabajo de ustedes siga desarrollándose también. Quiero presentar ahora, gracias Tere, a Jetta Gottesman. Jetta es actriz que empezó a escribir luego del paso del huracán María. Ella es teatrera, trabajó por muchos años en Nueva York y luego en Los Ángeles. Saludos, Jetta. Hola, buenas noches. Jetta, con todos estos retos que están teniendo ahora, ¿cómo el colectivo logra trabajar unido? Bueno, como todo, y antes de nada, súper feliz de estar aquí, súper contenta con mis colegas del colectivo y contigo, Marcos Carlos. Muchas gracias, el instituto también. Pues nada, nos reunimos en enero de este año y de ahí decidimos escribir obras de 10 minutos con el tema de réplicas, porque para ese entonces estaban los terremotos, ¿no? Y el tema de réplica surgió y nada, empezamos a escribir. En marzo llegó la pandemia en vez de reunirnos de una manera presencial, empezamos por Skype, reuniones por Skype. Y ahí traíamos páginas y leíamos y discutíamos, hablábamos, cerrábamos y volvíamos, ¿no? Pero fue algo fijo. ¿Eran semanal? Sí, semanal. Nos reunimos semanalmente y la gente traía lo que escribía, lo actuábamos, lo que sea. Y ahí seguimos y tenemos ahora 10 obras de 10 minutos con el tema de réplicas que en abril del 2021, post-COVID vaccine, en el Teatro Victoria Espinosa, se va a presentar. Vamos a ver. Fingers crossed. Yes. Pero nada, fue algo bien bonito y tener un grupo a que acudir en estos tiempos tan raros y difíciles y raros, ¿no? O sea, yo, en mi vida yo pensé vivir una pandemia. Pero fue algo como que regular y artístico, que mantiene a mí, por lo menos, y seguramente a todos, nos mantiene vivos, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que fue importante, no tan solo para el colectivo, poder mantener estas reuniones, sino ustedes también en su carácter personal? Porque hay muchas personas que no han logrado nada desde marzo. Obvio, sí, sí. Eso fue súper importante. Y yo, o sea, yo hacía todo, caminaba los perritos, cocinaba y hacía todo para estar presente para las reuniones cuando podía, ¿no? Pero es súper importante porque hay mucha gente que no tenía nada, una manera artística de expresarse, ¿no? Y sin eso hubiese sido más terrible. Sí, es súper importante. Gracias, Jetta. Voy ahora a presentar a Bridget. Tú mencionaste réplicas, ahí es que yo conozco el colectivo.
porque me vienen a contar de este proyecto y yo digo, esto tiene que ser un elemento del Festival de Teatro de este año, estas lecturas que me están proponiendo y ver cómo luego se puede integrar ya el proyecto completado. Y aquí llega Bridgie, llega Tere al Teatro Victoria Espinosa, a las oficinas, los conozco, quedo flechado con el grupo y les voy a presentar a Bridgie. Van a escucharme un poquito en inglés para hacerle la pregunta a Bridgie. Ella viene de Nueva York. Ella es dramaturga, productora, performera y consultora. Bridgie se mudó a Puerto Rico en agosto del 2019 después de 30 años de carrera en Nueva York y New Jersey. Hi, Bridgie. Hi. The mic, yes. Hi, Marcos Carlos. I will ask you, what are you working on now? What are you working on now? Great. Yeah, so thank you to the Institute for hosting us and presenting us. And thank you, Marcos Carlos, for being our fearless moderator. I'm so grateful and honored to be in this community of artists. And I'm so grateful to have been connected with Tere a little over a year ago. I'm really sorry I can't converse in Spanish, but it's my greatest hope to become fluent, poco a poco. Okay, so coming up with El Colectivo, well, Replica, we talked about Replica. That's what got us together, our 10-minute plays on that theme. We wrote and workshopped. We've been doing this since March, workshopping and writing since January. And we will be doing this with you, Marcos Carlos, and Victoria Espinosa Theater. We'll do 2 days of staged readings, 5 plays on each day, and then hopefully in spring, winter 2021. And then we'll have a bare bones production, a minimal production after that. So keep a lookout on our Facebook page for those dates. In development, we have something that we're calling Murales y Monologos. We are planning to each of us pair with a muralist and a specific mural they've created, which will inspire us each to write a 1 to 2 minute monologue that we will have professionally filmed at the mural. We will perform them, the playwrights will perform them, and then all 10 pieces will be edited together for a short film to be presented online and maybe broadcast. Just coming up, we were recently selected to be part of the Breath Project Festival. The Breath Project is a group of artists uniting to address racism in America. Each member of our collective contributed 100 words on that topic. Those words were then put together by playwright in residence at San Diego Rep, Herbert Cinquenza. He volunteered to curate it. He created a single work. We performed and filmed it on Zoom. It's called Inhala Exhala. It's 8 minutes and 46 seconds long. And it will be part of the festival on Saturday, October 24th at 5 p.m. The RSVP link is on our Facebook page and it's free. And then through the Dramatists Guild, Tere and I are planning to bring master teachers and master workshops to the island or via Zoom during this time. And for all those artists and writers out there who want to expand professionally and creatively, stay tuned to our Facebook page. Again, we are so eager to collaborate with other artists across disciplines and around the world. So if you like what you're hearing tonight, reach out to us. Gracias, Bridgie. Thanks. Bueno, en resumen, nos hablaste de 3 proyectos. El primero es Réplica, que ya están escritas 10 obras de 10 minutos. Segundo, el Monologue and Muralist, monólogos y murales. Van a estar seleccionando a muralistas e inspirarse en esos murales para entonces escribir sus piezas y hacer el performance grabado. Luego nos hablaste de Inhala y Exhala, que se va a presentar en octubre 24 y pueden encontrar la información en la página de Facebook del colectivo. Y al final también nos hablas de una nueva iniciativa de charlas, más ponencias educativas que quieren traer ya el semestre que viene, esperemos que antes, para también impactar otros dramaturgos, otros jóvenes, con estos conversatorios. Thanks, y ahora voy a presentar, y ella nos pidió que fuéramos breves, pero yo no sé cómo ser breve al presentar a Mirna Casas, lo voy a lograr
Maestra, es un honor tenerla aquí y que sea parte del colectivo también es para mí importantísimo. Tengo aquí prominente dramaturga, directora, actriz y educadora del teatro puertorriqueño. Ese es el resumen. Yo añado que yo estoy sentado en una posición en la que usted estuvo años atrás como directora del programa que yo estoy ahora. Hizo mucho impacto cuando estuvo sentada aquí y además administró los teatros del Centro de Bellas Artes de Santurce. Puedo seguir hablando de usted, pero realmente la queremos escuchar y queremos que nos hable de cómo es el proceso de un escritor cuando va a trabajar una obra de teatro, cuando va a crear y desarrollar una obra de teatro. Saludos, Mirna. Saludos, Marcos. Mira, nada, claro que estuvo en tu posición José Martínez. Fue también muy bueno también. Lo que quiero decir antes, bueno, antes dar las gracias al instituto, a Pablo, a ti, muy especialmente a Tere y a Brigitte, por invitarme a este ser antidiluvial para hablar de cómo escribo yo una obra, porque todo dramaturgo tiene su librito. Lo primero que escribo es una obra que está basada en un cuento que yo escribo. Yo no escribía teatro, yo escribía cuentos, escribía poemas, escribía... Bueno, novela nunca me dio por escribir, porque yo tiendo a ser breve. Pero mi mentor, que es don Paco Arribí, que dirigía en aquel momento, en los 50, el Departamento de Teatro del Instituto de Cultura, me preguntó que si lo estaba escribiendo y yo le entregué un cuento que yo he escrito. Y me dijo, mira, este cuento tiene elementos teatrales, tiene un protagonista, tiene un antagonista, porque para escribir teatro tú tienes que conocer la estructura, tú tienes que saber que el teatro se escribe antes que nada para presenciarse. El teatro puede ser drama, puede ser comedia, pero el teatro se escribe para que la gente lo vea, para que la gente lo entienda, para que la gente lo escuche. Eso es importante del teatro, ¿no? Bueno, de todas formas, me dice don Paco, esto tiene estructura teatral, y así escribo yo mi primera obra, basada en ese cuento que yo había escrito. Entonces añadí un acto y se convirtió en mi primera obra, que se llama Cristal Roto en el Tiempo. Luego escribo otra obra llamada Absurdos en Soledad, que es una obra muy, yo diría que muy mía. Esa obra trata de una chica que quiere entrar a un teatro y hay una niña que no la deja, que no quiere que ella entre. Y entre los encuentros de esos dos personajes aparecen escenas que reflejan lo que yo creo que es Puerto Rico en ese momento. Esa obra es del año 1964. Entonces la dirigió Pablo Cabrera. Entonces, esos encuentros de esos dos personajes, soy yo misma. Yo misma que quiero entrar al teatro. Y una Mirna Casas más joven, más pequeña, que no quiere que ella entre. Espero que eso se entienda, ¿no? Pero al final de la obra, la muchacha irrumpe, abre las cortinas y entra al teatro. Esa es mi primera entrada al teatro. Esa obra se llama Absurdos en Soledad. Claro, yo tengo muchísimas más obras de distintos temas. Un tema que a mí me obsesiona es mi país. A mí Puerto Rico me obsesiona. Yo creo que la primera obra en que yo hablo de mi país, y es una obra que se ha representado muchísimo, es El Gran Circo Ucraniano. Es una historia de un pequeño circo que va de pueblo en pueblo y de país en país, hablando sobre el mismo país que está visitando. Pero claro, es siempre la misma obra y el país es Puerto Rico. Son 7 personajes. Hay un personaje que se llama El Oidor, que es el personaje que va, cuando llega el circo al pueblo, ese personaje va al pueblo y se entera de lo que está pasando en el pueblo. Luego trae información y cada uno de esos actores que son miembros de la compañía del circo, pues
representan en ese momento, representan en su momento lo que ha traído el oidor. Hay, por ejemplo, hay una escena que se llama Tres, y esa escena te presenta estos personajes que están haciendo turno. Esa obra se ha convertido en una obra que se llama Los Turnos, ¿no? Entonces, esos personajes tienen que hacer turno para todo. Tienen que hacer turno en un hospital, tienen que hacer turno en cualquier local de gobierno que necesites algo. En fin, y se ha convertido, de hecho, o sea, la obra a veces se hace sola. Eso es un ejemplo de uno de los actos que ellos hacen. Pero lo que estoy es hablando de Puerto Rico, hablando de los problemas que tenemos en Puerto Rico. Esa obra se escribe en el 87 y todavía algunos de esos actos están vigentes. Los pueblos, en algunos aspectos, los pueblos no cambian. Luego hay otra obra que se llama Este País No Existe. En esa obra, un personaje que es un secretario cultural de este pueblo, claro, el pueblo es Puerto Rico, tiene que escribir una obra que le indique al alcalde, porque va a venir un visitante para ver cómo está ese pueblo, ¿no? Y entonces él escribe una obra sobre la historia del pueblo. Claro, lo que escribe son disparates. No sabe historia, no conoce la historia de ese pueblo. Aquí la gente no conoce su historia. En Puerto Rico el pueblo no conoce su historia. Entonces, no cosa, ¿qué ha pasado? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos? No la conocemos. De todas maneras, yo digo que esas dos obras mías son las obras que representan mi gran preocupación por Puerto Rico. Tengo otras obras de otros temas, unas obras de temas más bien personales, de cosas que me han sucedido a mí. Y entonces, pero ya eso... Ya eso no lo cuento, porque algunas de las cosas que me han pasado a mí, pues sí, han sido bastante difíciles, pero he podido sobrevivir. Entonces, la última obra mía, que se llama Otoño, es una obra donde yo presento mi preocupación por la problemática de la palabra de género, pero es la palabra es sexo, el problema de la crítica a lo que la gente quiere hacer, a la gente con quien quieres vivir. Si quieres vivir, si eres hombre y quieres vivir con un hombre, después que no se le haga daño a nadie, tú puedes vivir con quien tú quieras. Eso debe aceptarse y es muy difícil aceptarlo. Luego creo que me voy a tener que callar. No, mira, si por mí fuera, yo sigo escuchándote. La próxima es sobre racismo. La próxima es sobre racismo. Esa es la que está escribiendo ahora, Mirna. Sí, esa es Invierno. Sí, sí. Mirna, tú lo dijiste cuando estábamos reunidos, este tema de cómo se escribe una obra de teatro puede tomarnos varios coloquios, además de que cada uno de ustedes tiene una forma diferente de escribir. Algo que a mí me encanta de lo que acabas de decir es que tú tienes claro y vives obsesionada por contar sobre tu país. Yo como actor me he dado con muchos tipos de libretos y guiones a nivel de cine y yo creo que los mejores que han funcionado son los que se atreven a contar nuestra historia y no tratan de buscar historias fuera porque realmente tenemos mucho tema, mucha tela que cortar. Gracias por esta participación, Mirna. Es un honor tenerte aquí también. Y esperamos en un futuro coloquio poder hablar un poquito con más profundidad de cada uno de esos temas y esos estilos que has usado para escribir. Y yo, algo que también, y con esto paso al próximo panelista, recuerdo con mucho cariño fue cuando era universitario. Nos diste la oportunidad de hacer la obra 3 y las cuatro piezas. Y tú nos fuiste a ver con toda tu humildad y para nosotros eso fue un placer y fue de mucha motivación. Que estuvieras allí presente viendo tu pieza dirigida por estudiantes universitarios en el Teatro Coribantes, ¿me acuerdo? Yo me acuerdo, sí. Sí, wow. Gracias, maestra. Voy a continuar ahora con Kisha. Kisha, que también es amiga. Ella, hola, Kisha.
Kicha es actriz, dramaturga, guionista y directora puertorriqueña, gestora de su propio trabajo en el teatro y el cine. Completó una maestría en Dramatic Writing, guión cinematográfico de Teach, New York University. Hola, Kicha. Hola, hola. Gracias, Marcos Carlos, por tu apoyo y al instituto también por su apoyo siempre a nuestro trabajo. Kicha, cuando los conozco es porque el colectivo viene con la propuesta de hacer lecturas dramatizadas de lo que ustedes están desarrollando, en este caso Réplica. ¿Por qué es tan importante esta parte de las lecturas dramatizadas que aquí en Puerto Rico no se le da tanto énfasis? Entiendo yo no he visto tantas lecturas dramatizadas de proyectos en proceso. ¿Y por qué entonces ustedes sí están dándole énfasis a esa fase de la creación? Pues mira, primero nos tenemos que hacer la pregunta de qué es una lectura dramatizada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, una lectura dramatizada es parte del proceso del dramaturgo. Nosotros y las dramaturgas, ¿verdad?, tenemos momentos muy solitarios que son muy necesarios para la creación. Pero realmente, como dijo muy bien Mirna, el teatro se hace para ser representado, para presentarse frente a un público. Y realmente para mí el teatro culmina, ¿verdad? El teatro o empieza otro proceso cuando llegan los actores, cuando los actores le ponen voz, le ponen el cuerpo, le ponen la piel a esos personajes. Entonces, definitivamente, parte del proceso, idealmente, ¿verdad? No todos los dramaturgos y dramaturgas tienen ese proceso, pero idealmente es que nosotros podamos escuchar nuestras obras y que podamos ver, entender el ritmo, contestar preguntas, darnos cuenta, entrar en un diálogo con los actores y también con un público. Para solucionar problemas. Escribir es resolver problemas, no hablando, ¿verdad?, de cómo se escribe y cómo es el proceso. Mi proceso, yo tengo unas cosas claras y luego me encuentro con algo que no me está funcionando y necesito a veces solucionarlo. Y la lectura dramatizada es un espacio para escuchar y ver qué se está entendiendo, qué se está traduciendo, qué se está malinterpretando también. Y yo quería decir que parte de mi proceso, y esto es algo que no necesariamente otras personas aquí en el colectivo hacen, pero igual este proceso de las lecturas dramatizadas nos obliga a eso, es que cuando yo escribo, yo nunca pienso, como yo vengo del teatro como actriz, pues yo siempre me he acercado al teatro sintiendo que realmente lo que escribo no está acabado nunca. Y que realmente cuando llega el actor, empieza un proceso de reescritura total. Yo le doy oportunidad, las veces que yo he podido producir mis proyectos, yo le doy oportunidad bastante libre, bastante profunda a los actores para que aporten al texto. Inclusive cuando tengo el libreto, digo, en colaboración con tal y tal actriz, porque mi trabajo es así. A mí me encanta ese proceso porque vengo de la actuación y sé que el actor tiene mucho que aportar. Obviamente, para las lecturas, se debe escoger ciertos actores. Hay actores que no necesariamente son muy buenos leyendo, es uh-huh. una realidad. Hay actores que necesitan el proceso largo y tendido para entender, para interpretar, para regalarle, darle su alma a un personaje. Sin embargo, hay actores que te pueden tomar inmediatamente hacer una lectura de tu personaje o de un diálogo, inmediatamente ves algo, inmediatamente te da algo que te ayuda a ti a entender por dónde está yendo la obra, si se está desvirtuando o si necesitas reforzar algo. También nosotros tuvimos la oportunidad, algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de con Alejandra Ramos, una dramaturga joven puertorriqueña que está en Nueva York, hacer una lectura. Tuvimos una lectura dramatizada y tuvimos la oportunidad de presentar unas piezas que eran cortas
y luego de ahí salieron unas piezas largas, ¿verdad? Unas piezas que se fueron desarrollando. Con esa retroalimentación del público, con esa retroalimentación de los actores también. Y entonces fue especialmente, recuerdo que esas obras se presentaron, algunas tuya, por ejemplo, mi obra se presentó en el Instituto de Cultura como parte del festival, fuimos a Nueva York también. Así que las piezas tienen un proceso y la lectura dramática dramatizada da ese espacio al dramaturgo o a dramaturga de reflexionar. Y otra cosa que quería ver es que el público entra dentro del proceso de dramaturgia, cosa que hace partícipe de la parte creativa al público, dando su retroalimentación, entendiendo que el teatro tiene un proceso, y eso hace también que el público pues, sea más solidario y tenga más empatía, porque todos somos creativos, todos somos entes creativos y artísticos, y pues muchas personas no se lo han permitido, y estar dentro de un proceso de dramaturgia para un público es muy, muy rico. Quería añadir también que aquí en Puerto Rico no existe tanto esa cultura de la dramaturgia, pero en Estados Unidos sí, se hace mucho eso, se hacen muchas lecturas de obras que a veces ni se llegan a montar, pero pues se hace la lectura y es una oportunidad para el actor de foguearse también con personajes, para el dramaturgo o dramaturga de presentar su proyecto de alguna forma. A veces esa es la forma en que se presentan proyectos y luego, después de mucho tiempo, en mucho tiempo se logran producir. Yo creo... Pensé que estaba frisado. Pero te oímos bien. Ok. Kicha, yo creo que esto es como un acto también de humildad y de desnudarse, porque no todos los dramaturgos les gusta que uno aporte. Y entonces es como explorar algo que tal vez tú nunca hubieras visto si no lo escuchabas de un actor. Y más aún, tú estás hablando de que el mismo público da sugerencias y te da la opinión. En algunos casos se puede hacer eso. Y también, después aunque no se haga ese espacio abierto formalmente, siempre el público te va a dar una respuesta. Tú ves sus reacciones. Te va a decir y se van a acercar a ti. Y entonces yo creo que eso es parte muy, muy integral del proceso del dramaturgo y dramaturga, y yo creo que entre más lo podamos practicar aquí en Puerto Rico, más va a crecer y desarrollarse nuestro proyecto. Nosotros en el colectivo nos acercamos primero para hacer eso, para escribir y foguear nuestro trabajo, ¿no? Ponerlo a prueba, hacer lecturas. Pues nada. Pero, Llegó la pandemia, entonces lo hicimos entre nosotros. Yo estoy segura. Pero con eso vamos a retomar la escena con las lecturas de réplica para que el público las pueda ver, pueda participar de este proceso de lectura dramatizada y luego las veamos interpretadas ya en una producción completa. Gracias, Kicha. Gracias a todos y a todas. Este tema de la lectura dramatizada y los previews, que tampoco se trabaja tanto en Puerto Rico, son bien importantes para que los proyectos teatrales maduren. Y yo creo que los debemos explorar más. Miguel Rosa hace los previews de sus proyectos y eso hace que madure su proyecto también, que cuando ya se vaya a presentar esté completo. Son temas bien importantes para nosotros los teatreros. Ahora quiero presentar a Silvia Bofill. Saludos, Silvia. Hola. Hola. ¿Escuchan? Sí, te oímos muy bien, Silvia. Silvia Bofill, ella es dramaturga, directora, intérprete y profesora de drama en la UPR Río Piedras. Su trabajo se enfoca en la integración de la escritura, el movimiento y lo visual espacial. Saludos, Silvia. Saludos. Silvia, eres profesora y también pues trabajas en las producciones de teatro en Puerto Rico. ¿Cuáles son esos desafíos para los artistas y cómo estás lidiando con ellos en tus diferentes áreas? Ok, bueno, primero que hablemos de la precariedad. Hoy mismo, por ejemplo, me acabo de quedar sin internet, llamé a mi vecina, subí al séptimo piso, ahora mismo estoy en el cuarto de Irene, que es la hija de mi amiga. Así que
Yo creo que es importante hablar sobre la precariedad y hablar sobre el desastre, sobre todo por muchas razones, ¿no? Primero que nada, yo creo que, obviamente, esta pregunta yo quiero que sea como el comienzo de un diálogo, porque realmente me gustaría tocar tantos puntos, pero una de las cosas fundamentales que yo creo que está pasando a nivel sistémico, ¿no?, es que las artes no se vislumbren como una necesidad, ¿no?, que no se vislumbren como algo neurálgico, ¿no?, o sea, como algo intrínseco para el desarrollo del ser humano y de nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que siempre batallamos, porque en términos de los fondos, ¿no?, en términos también de ese sustento, de ese apoyo que necesitamos, pues las artes, los artistas siempre sufrimos ese latigazo. Y obviamente todo esto tiene que ver, ¿no?, con el sistema que vivimos, que es un sistema muy utilitario, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de las artes? Y yo creo que es que una de las cosas que tenemos que seguir impulsando, ¿no?, es el teatro como ese encuentro para dialogar, ese encuentro para dialogar, que ojo, que últimamente se nos ha sacudido, ese encuentro tan necesario para nosotros como espectadores, se ha trastocado. Obviamente, en este caso, le doy tanto las gracias al ICP, porque el ICP ha sido una institución que ha dado mucho apoyo a las artes, pero no da abasto, necesitamos un sistema. Necesitamos que el gobierno, ¿no?, y siempre este es como el dilema, necesitamos que entiendan que las artes son mucho más allá que un hobby, ¿no?, que son mucho más allá que algo que se hace extracurricular. Entonces, en ese caso, ¿no?, si estamos pensando siempre en este modo, a modo vivendi de emergencia, ¿no?, pues obviamente se dan proyectos, se dan la inmediatez, se dan los productos, pero para que un país, ¿no?, crezca, ¿no?, yo digo a nivel macro, y para que los artistas y los dramaturgos crezcan, pues se tiene que pensar también a largo plazo, y a largo plazo pienso en proyectos de investigación, en proyectos de creación que no tengan meramente ese punto de vista utilitario como producto, sino como proceso, ¿no? Muchas veces la investigación, cuando no tienen, y esto aplica a todas las artes, a las ciencias también, ¿no? No solamente que se apoyen cosas con unos intereses específicos, sino que se le dé ese apoyo a los artistas a explorar, a crear ese foro de laboratorio, a investigar sin pensar en el producto. Claro, nosotros nuestro producto siempre es el escenario, ¿no? Pero cuando se piensa de esa forma, ¿no?, cuando se piensa en ese macro también a nivel sistémico de las artes de Puerto Rico, yo creo que estaremos ya echando para adelante, no desde la inmediatez. Entonces, ojo, nosotros siempre hemos sentido que nos hace falta los fondos, que nos hace falta esa necesidad y que nos hace falta el espacio, ¿no? No solamente el espacio de ensayo, no solamente el espacio de publicación, no solamente el espacio de presentación, sino también nos hace falta ocupar ese espacio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando últimamente yo creo que en Puerto Rico ha pasado, y ojo, nosotros los puertorriqueños somos guerreros, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir con el trauma, estamos acostumbrados a vivir con lo precario, y sacamos de lo mínimo lo máximo, pero eso no implica que los sucesos que han sucedido últimamente en nuestras vidas, como María, la Junta de Control Fiscal, los temblores y la pandemia, que eso no cree también un tipo de shock, de trauma, ¿no? Y obviamente en esos momentos, pues las artes también sufren, porque estamos hablando de una supervivencia, pero no olvidemos que eso crea un desgaste. Nosotros sí respondemos como artistas siempre a ese momento, pero no implica que no exista un desgaste, que no exista un deterioro, que no se dé, ¿no? Que cada vez más nosotros veamos y nosotros sabemos, y yo creo que los artistas de diferentes disciplinas sienten, ¿no?, cómo las artes cada vez más quedan rezagadas. Ahora, yo siento, y aquí voy a lo neurálgico, la pandemia, sobre todo, nos ha trastocado de otra forma. Y es que si antes nosotros sentíamos que no teníamos un espacio, ahora, ¿cómo bregamos con el espacio en el aislamiento, ¿no? Y es una cosa que compartimos también los activistas. Y digo activistas, ¿no?, porque esto ha sido una discusión que ha pasado mucho en el activismo. Hace poco compartí de un seminario de Angela Davis y Naomi Klein. Pero nosotros los teatreros somos activistas, porque ponemos en el espacio escénico nuestro punto de vista, ponemos en el espacio escénico, cuestionamos el status quo, cuestionamos, ¿no?, lo neurálgico. Entonces, una de las cosas que se nos ha trastocado, obviamente, es que no nos, cómo se es activista
¿no? En el aislamiento. ¿Cómo se protesta en el aislamiento? Para nosotros los teatreros es cómo entonces nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo en el aislamiento. Y obviamente, esto, estamos en un momento ontológico, estamos en un momento nunca visto, porque estamos buscando otras formas de presentarnos. Y aunque sí, es verdad que ha surgido el teatro virtual, ojo, y me parece interesantísimo, ¿no? Lo que eso ha traído de muchas formas, incluso el público internacional. Estamos en un momento neurálgico porque nos han dado en la llaga, y la llaga es cómo la pérdida de ensayar, ¿no?, con nuestro colectivo, y la pérdida de mirar en colectivo, porque no es lo mismo mirar aisladamente, ¿no? O sea, nos hace falta esa mirada colectiva, ¿no? Yo creo que todos nos sentimos trastocados por esa mirada colectiva, respirar en colectivo, y que no olvidemos, ¿no?, que mirar es un verbo. Entonces, dentro de eso, y con esto estoy terminando, yo sé que no sé si ya me pasé, ¿no?, porque hay muchas cosas que quisiera seguir trabajando, pero yo creo que ahora mismo estamos en un momento de más preguntas que de respuestas, ¿no? Interesantísimas, ¿no? Como la que ya dije, ¿cómo podemos ser activistas aún en el aislamiento, ¿no? En este sentido, nosotros no hemos dejado de escribir, y el propio colectivo ha pasado lo mismo, ¿no? Nosotros nos dedicamos de repente a escribir sin saber cuándo vamos a presentar, ¿no? O sea, que eso es importantísimo. Pero sobre todo también nos hemos cuestionado cómo vamos a presentar. Si de repente, en mi caso, por ejemplo, yo me he planteado tal vez presentar de nuevo en espacios muy íntimos con un público muy reducido, ¿no? Me gustaría hacer eso. Y de nuevo eso implica tal vez que entonces no podemos depender del ingreso de la taquilla, y de nuevo volvemos a la misma pregunta. Entonces necesitamos un apoyo del gobierno para sustentar esos proyectos, porque el dinero no va a estar entrando por el público, que ya es un público de que por sí está viviendo una crisis. Y por otro lado, en términos más ontológicos, así existenciales de los artistas, yo pienso que hay unas preguntas neurálgicas que vienen, que es, ¿qué es una historia? ¿Es más importante contar la historia y no la forma? ¿Qué es un encuentro, ¿no? Esto del teatro virtual nos ha puesto a pensar, ¿no? Este momento del público, estar presente, está presente, no está presente. Por otro lado, volvemos a lo básico, ¿no? Volvemos a lo más sencillo, porque aún así los artistas y los dramaturgos decidimos que lo que queremos es contar algo que trastoque a la gente, o que provoque, o que les incomode. Y el último, ¿no?, que es otro tema que pudiésemos hacer más, hay uno que me llama mucho la atención, y este yo creo que es de los que más retantes existe, es, hay una proliferación de información ahora en las redes, ¿no? ¿Qué hacemos con todas esas historias? A veces nos sentimos tan abrumadas por tantas historias, que ¿cuáles son las historias que decidimos escuchar? Porque de repente es muy evaporado, ¿no? Es abrumante. ¿Evapora con la información? Sí, evapora. En fin, pudiésemos seguir hablando, pero yo quería hablar como de diferentes puntos que yo creo que, de nuevo, o sea, ahora mismo estamos en el meollo, y quién sabe si las mejores obras, porque nosotros también estamos pasando por el shock, no vienen ahora, vienen años, 3 años después. Tal vez la mejor obra de María venga en 3 años, no ha pasado. Porque también el teatro necesita como un proceso de internalización. Gracias, Silvia. Nos quedamos con muchas preguntas que después me voy a comunicar contigo a ver cómo las podemos trabajar sobre este tema. Pero quiero continuar con los panelistas hoy, y voy a presentar a Pedro Rodiz. Pedro, saludos. Saludos, saludos. Pedro, rapidito, actor, director teatral, dramaturgo y profesor de teatro. Sí. Sobre más de 20 obras de teatro escritas y estrenadas. Qué bueno, conozco a Pedro también, y quiero que nos hables de las expectativas que tienes con el teatro en Puerto Rico, el teatro puertorriqueño. Bien, yo por los años he aprendido que tanto al teatro como en las relaciones hay que entrar sin expectativas, porque eso altera el proceso. Hay que ir con calma. Así que lo que yo diría que lo que tenemos que tener es paciencia. Es un proceso en el cual no tenemos control sobre lo que está ocurriendo, y no se puede adelantar el proceso, porque habría lo que me ha ocurrido son muchas preguntas sobre qué pasa si se abren los teatros a destiempo o antes de tiempo, cómo van a ser esos procesos. Dentro de la escena van a ser obras cortas, van a ser obras con pocos personajes. En otros países se están haciendo exactamente las mismas preguntas que los estamos haciendo nosotros. Así que nosotros no estamos ajenos a lo que ocurre en el país. Habría que ver
cómo esto nos ha cambiado y cómo eso cambia las temáticas de los trabajos que se van a hacer. ¿Se van a representar las mismas obras que se hacían, eran los mismos intereses antes de la pandemia o vienen intereses nuevos? ¿Quién le corresponde trabajar con esos temas nuevos que son los mismos temas, las mismas preguntas que nos hacemos nosotros? Nosotros no vivimos en un vacío, vivimos los mismos problemas que la gente. Habría que ver. Cuando se regrese, se abren los teatros, irá la gente, se tendrá la confianza, los cines han abierto y no necesariamente la gente ha ido corriendo a ir. ¿Cuáles son los tipos de obras que va a hacer que la gente vaya a ver, que diga, yo quiero ir a verla, no importa qué? Empezaremos en espacios alternativos, como espacios abiertos, espacios más íntimos, como comentaba Silvia. ¿Cómo va a ser? Así que yo creo que ahí es que entra el dramaturgo, respondiendo, siguiendo un poco lo que mencionaba Kisha, ¿verdad? Nosotros tenemos que resolver problemas con la dramaturgia también. Así que, ¿cómo resolvemos problemas? ¿Cómo creamos puentes? ¿Cómo somos parte de la solución, parte de la reflexión? Si hay que hacer obras con menos personajes, estamos aquí, pues vamos a hacer obras con menos personajes. Hay que hacer obras cortas, pues vamos a hacer obras cortas. Así que me parece que lo más importante son los procesos colaborativos, no solamente como nosotros, como dramaturgos y dramaturgas que nos apoyamos, que entendemos los procesos del otro y que, fíjate, yo también paso por lo mismo, sino también proyectos colaborativos con nuestros colegas de qué va a pasar. Ellos también están locos por hacer, locos por volver. Tú mencionabas sobre las temáticas sobre el teatro puertorriqueño, sobre las situaciones puertorriqueñas. Yo pienso que, y sueño, ¿verdad?, que más que nada haya un reenamoramiento de la dramaturgia puertorriqueña de parte de todos los hacedores del teatro en Puerto Rico, y que vean que estamos en ese proceso de cómo aportamos historias nuevas, porque se dice que no hay nada nuevo bajo el sol, pero es mentira. Sí hay historias nuevas bajo el sol, porque estamos viviendo cosas que son completamente nuevas, porque la pandemia no es nueva, pero estamos viviendo una pandemia con tecnología en nuestras casas. Eso es un proceso completamente nuevo. Así que hay proyectos, hay ideas completamente nuevas, y eso yo creo que eso va a ayudar. En términos de la del colectivo, ¿qué expectativas nosotros tenemos? Creo que nosotros, y con eso cierro, creo que es cómo nosotros podemos encontrar una estética en común. Cada cual tiene una carrera, cada cual tiene una visión del mundo y una estética. A ver, ¿cómo creamos una estética como colectivo? Y eso, de alguna manera, es lo que vamos a ofrecer, no solamente como dramaturgos y dramaturgas individuales, sino también como colectivo. Gracias, Pedro. Voy a presentar a Gil René Rodríguez. Saludos, Gil René. El micrófono lo tienes muteado por ahí. Gil René, dramaturgo, director, actor, compositor, nominado al Grammy Latino, y podría también seguir diciendo muchas cosas. Has tenido unos últimos años también exitosos. Estuviste en la casa del Victoria Espinosa, aquí en el teatro, ahora durante la pandemia, grabando 20 episodios de un proyecto para mí muy importante, porque además de que es educativo, demuestra que podemos transformarnos y sacar proyectos, no importa los retos. Gil René, voy rapidito a que nos hables de tus consejos o cómo tú crees que los futuros artistas, escritores, teatreros se deben preparar, o qué pasos deben llevar para poder seguir desarrollándose en esta carrera. Pues mira, antes que todo debemos ponernos a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Debemos informarnos, debemos estar al frente. Los escritores siempre debemos estar al frente. Nosotros estamos, de alguna manera, escribiendo la historia y protagonizándola a la misma vez. Tenemos que unirnos a esa corriente. Todos como creativos tenemos que familiarizarnos con las nuevas tecnologías artísticas que están disponibles para ponernos a la altura de las nuevas exigencias de nuestra industria. Cada día van a ser exigencias nuevas. Tenemos que explorar la versatilidad. Tenemos que entender seriamente el fenómeno del distanciamiento, seriamente, desde todas las trincheras, y sumarnos responsablemente con propuestas que no conspiren contra ello, porque no nos podemos dar el lujo
de que se diga de que hubo un contagio masivo en el teatro o en nuestro lugar de trabajo, y eso se convertiría en una tragedia mayor para nuestro gremio y para las artes en general. Yo creo que tenemos que abrir de par en par las puertas a la creación colectiva distanciada. Hoy más que nunca el colectivo es una fórmula ganadora, y este colectivo es prueba de ello. Cada cosa que hemos hecho hasta el momento ha sido un logro. Todos nos sentimos tan orgullosos de lo que estamos haciendo y apenas estamos comenzando. Y como muy bien se dijo al principio de este coloquio, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho en pandemia, en terremotos, después de María. Así que la autogestión ha sido el secreto. El artista como facilitador de la gestión teatral en general. No conformarnos con nuestra labor individual como profesionales. Tenemos que estar dispuestos a cruzar nuestras fronteras cuando así se nos solicite para poder reducir considerablemente el número de personal que esté en una producción, porque a mayor personal, mayor exposición. Es el momento también de retomar el estudio individualizado. Sobre todo tenemos que nutrir a la autodidacta que hay latente en cada uno de nosotros. Es hora de instruirnos en otras facetas del arte, de salir verdaderamente y con honestidad de esos lugares de comunidad en que hemos estado residiendo por tantos años. Los directores nos toca concebir montajes para nuevos espacios fuera del teatro, fuera del templo. Tenemos que hacer scouting, ¿verdad? Tenemos que informarnos de los espacios que existen y que por años han estado esperando por nosotros, y por uno estar concentrado en los espacios cerrados, siempre han permanecido estos otros espacios rezagados. Hay otros que han surgido, como el Cuadrado Gris en Puerto Rico, la Goico, que acaba de aparecer, ¿verdad? Una lucha que hay que aplaudirla, es plausible. Los patios del Instituto de Cultura Puertorriqueña en sus edificios son teatros que tenemos que ocuparlos. Los actores nos tenemos que preparar para lo que viene, porque esto apenas comienza. Probablemente después del COVID-19 volverá o vendrán otras cosas. Yo escribí una pieza post-COVID-19, que creo que es COVID-21 ya por donde yo estaba escribiendo. Hay que ver las actuaciones en el mundo virtual, cómo los actores se están enfrentando al mundo virtual. Tenemos que trabajar nuestras destrezas de lectura a primera vista, porque muchos somos muy buenos actores, pero no sabemos leer a primera vista. Y el mundo se está moviendo, es muy rápido. Nos dan un libreto hoy, tenemos que leerlo frente a una cámara como si estuviésemos ahí, lo estuviéramos viviendo y lo hubiéramos ensayado por meses. Y la realidad es que nos llegó el libreto anoche y que ya hoy estamos en línea actuando. Los dramaturgos tenemos que exponernos a las lecturas dramatizadas. Y esto es directamente a los dramaturgos puertorriqueños. Nosotros escribimos y vamos directamente a la escena. Y cuando digo nosotros, ¿verdad? Es la gente con la que yo usualmente trabajo, porque hay gente que no hace eso, tienen sus grupos de experimentación y depuran su trabajo. Pero la lectura dramatizada es la mejor manera de depurar nuestro trabajo antes de llevarlo a la escena. Tenemos que despertar al dramaturgo autodidacta, no porque ya nos sintamos dramaturgos, yo todavía me siento lejos de llamarme así dramaturgo, pero yo soy autodidacta. Yo nunca he cogido una clase de dramaturgia. Yo me he hecho escritor a fuerza de leer y de hacer. Hay una herramienta muy valiosa que yo he descubierto últimamente después del paso de María, que fue el Dramatist Guild. Una herramienta importantísima de información, muy valiosa, que les recomiendo a todos los dramaturgos que la busquen. Tiene información, nos aglutina como escritores, nos da ideas, nos inspira, nos educa. Y una cosa para terminar, las obras cortas son la orden del día. La brevedad como herramienta. Y bueno, para mantener el teatro vivo en nuestras mentes, tenemos que trabajar sin parar, tenemos que maquinar sin parar, para que se pueda también mantener vivo en la escena. Gracias, Gil. Gracias. Yo creo que el Dramatis también puede ser bien de mucho uso para los actores, porque conocer los procesos de los escritores nos ayuda a entender también luego lo que ustedes quieren que nosotros trabajemos con los personajes. Son muchos temas que se pueden sacar del día de hoy.
Voy a presentar al último panelista, al último miembro del colectivo, a Jorge González. Antes de entrar al tema de Jorge, quiero agradecer a Roberto Ramos Perea por el mensaje que nos envió directamente por el chat. Gracias por tu apoyo también. Para mí también es muy importante el trabajo de Roberto Ramos Perea como director y como dramaturgo. Y sabes que tienes las puertas abiertas aquí, que estamos en espera de poder retomar una iniciativa y unos proyectos, y yo sé que se van a dar. Además, nos hablas de un proyecto que se llama Pandemias. Ya los chicos del colectivo recibieron tu mensaje y están muy agradecidos por él, Roberto. Jorge, acá tengo que eres dramaturgo y director, doctor en teatro de Arizona State University y MFA en dramaturgia de Columbia University. Además, eres profesor en la UPR. Y recientemente estuvo un proyecto que tú escribiste. Voy a hacerte la última pregunta de la noche de hoy. ¿Cómo la comunidad en general puede apoyar, puede aportar a que nuestro teatro sea sustentable y se desarrolle? Gracias, Marcos Carlos, por la invitación primero, y solamente quería decir el orgullo que siento también de haber sido invitado a ser parte de este grupo de escritoras y escritores que admiro tanto. Para mí es un honor. Me parece que en el sentido de la comunidad puede ser bien amplio, puede ser el país como la comunidad, o puede ser también la comunidad de escritoras y escritores, o la comunidad de teatral puertorriqueña. ¿De qué manera podríamos, quizás en este momento de crisis, apoyarnos? Y yo no tengo realmente respuesta a esa pregunta. Yo pienso que estamos viviendo un momento crítico, ¿verdad?, de crisis, que me gustaría pensar que puede ser de oportunidad para que como teatreros, como artistas del teatro, este momento histórico que nos saca de nuestra zona de confort podría resultar en manifestaciones teatrales innovadoras. No sería la primera vez que países en crisis, de la crisis surgen manifestaciones culturales y teatrales innovadoras, maravillosas. O sea, quiero pensar que es una oportunidad. En el caso de cómo la comunidad podría apoyar, si tuviera que empezar a pensar en respuestas a eso, creo que quizás interesarse en crear lazos culturales interdisciplinarios, no solo entre artistas, sino entre otras personas de la sociedad, como administradores de empresas. Siempre hemos hablado del interés. Escribir teatro o hacer teatro es ya una ciencia bien complicada. Y la de manifestar, conocer las empresas culturales, es otra ciencia completamente diferente y igual de complicada. Y quizás ese lazo interdisciplinario entre otras puertorriqueñas y puertorriqueños interesados en desarrollar proyectos culturales sería una manera en que la comunidad, en que el sentido de comunidad podría ayudar a la clase teatral puertorriqueña. Igual la apoyar el trabajo que se está haciendo de lectura, de teatro local. Cuando dicen apoyar las empresas locales, pues el apoyo al teatro local, a las producciones que de alguna forma intentan retratar la realidad de puertorriqueña, social puertorriqueña. Isabel, quizás reconocer también que la
que la crisis es una oportunidad. Lo dije ahorita y lo quisiera repetir, como esto, el teatro nunca ha sido, a mí me parece, el teatro nunca ha sido fácil ni seguro de hacer. Y esto, hacer teatro hoy es arriesgar la vida de uno. Podemos morirnos si hacemos teatro. Y no es la primera vez que eso pasa. Eso ha pasado siempre en la historia. Y creo que hay alguna oportunidad, podría salir de ese riesgo que quizás no teníamos hace un año atrás, al manifestarnos teatralmente. Y quizás dentro de esa comunidad reconocer lo difícil que es para hacer teatro en este momento y apoyarlo, entendiendo lo complicado que es, no solo a nivel de salud, como de poner en riesgo nuestras vidas, sino a nivel económico. La crisis económica de la comunidad teatral ahora, a partir de toda esta pandemia. No sé si hizo algún sentido lo que acabo de decir, pero... Mucho, mucho, Jorge. Es que son muchas perspectivas que hay que mirar. Yo voy a ir finalizando este coloquio donde dábamos a conocer el colectivo, que los trajimos a todos, porque es una presentación inicial. Esto es uno de los primeros coloquios que vamos a tener, porque creo que podemos profundizar más adelante, sobre todo cuando comience el Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional 2020, que se tuvo que mover por la pandemia, comenzaba en marzo y ahora lo vamos a presentar en noviembre y diciembre, y va a tener sus componentes también de coloqueos para poder profundizar en lo que es el teatro puertorriqueño, lo que es nuestras necesidades, nuestros retos, nuestras fortalezas, que tenemos muchísimas en nuestro teatro. Yo no he viajado tal vez tanto como ustedes a hacer teatro afuera, pero yo lo que he visto afuera cada vez me hace sentir más orgulloso del teatro puertorriqueño, nuestros textos, nuestros actores, nuestra dirección, nuestros aspectos técnicos. Y hablaron de comunidad, y yo creo que con esto voy cerrando. A mí no me gustan los no. Y Pablo Ojeda, que es el director de Patrimonio Edificado, salió con este tema también una vez, y lo hice también mío, porque yo creo que estamos aquí con una responsabilidad. Y los no, como en la impro, son bloqueos a la historia. Tenemos una historia en nuestras manos, tenemos un legado, y los no nos van a permitir desarrollar las propuestas nuevas que tenemos y que queremos hacer. Por eso yo siempre que llega alguien es como que, wow, qué difícil, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Estas son las opciones que tengo. Tal vez no tenemos lo que teníamos hace 10, 15 años, digamos, en aspectos económicos, pero tenemos otras fortalezas que podemos explotar, y el colectivo es uno de esos proyectos que yo creo fielmente en ustedes, pues fielmente en Roberto Ramos Pérez y otros dramaturgos que conozco y que sé que están haciendo proyectos geniales y que se están adaptando. Pues como Instituto de Cultura, aquí tenemos las puertas abiertas, tenemos unos espacios en los dos teatros que administramos, que para mí es bien importante que sean puertas abiertas para todos los artistas, para procesos de investigación, como dice Silvia, para proyectos como el que está trabajando Irene, que espero que vuelvan ya en 2 semanas, para Mirna Casas, que base importante de lo que es el programa hoy, para todos, en fin. Pablo Crespo, ya yo estoy terminando. Me resta agradecerle a Pablo por su coordinación en coloqueo, no tan solo hoy, sino todos los martes y jueves, aquí por la página del Instituto y por el Zoom, para traernos temas académicos y profundizar en los temas culturales, que son bien importantes y que nos ayudan, sobre todo en estos momentos de encierro, como estuvieron hablando durante toda la hora de hoy. Y yo sé que vamos a salir de esto y que tendremos otros retos más adelante. Gracias a todos los compañeros, gracias a todas las compañeras. Los veré pronto. Lo próximo con nosotros en el Instituto serán estas lecturas dramatizadas el próximo semestre, porque queremos público. Decidimos eso, que queríamos público, así que lo vamos a llevar el próximo semestre. Pero los monólogos están por ahí pendientes con los murales. Hablamos más adelante. Un placer siempre a todos los que nos siguen a través de las páginas del Instituto de Cultura, poder llegar a ustedes, ya sea con cultura virtual, con coloqueo y ahora con concurso trovador y todo lo que viene por ahí virtual, hasta que podamos tener y retomar nuestra escena otra vez. Un placer. Gracias, Marcos. Carlos, muchas, muchas gracias. Gracias a todos y todas.
Pablo. Gracias. Gracias, Marcos Carlos. Gracias al colectivo de dramaturgos de Puerto Rico. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, Brigitte. Sí. Ay, gracias a todos y buenas noches. Aprovechamos para anunciar que el jueves 15 de octubre tendremos de invitado al doctor Ricardo Rodríguez Santos, quien entrevistará a la escritora Rubis Camacho sobre estado de la cuestión sobre la narrativa puertorriqueña. Como ven, seguimos con los escritores y escritoras puertorriqueñas. También les recuerdo en nuestra programación de cultura virtual por Facebook Live, lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m., sábado y domingo a las 10 a.m. Por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en estas noches repletas de cultura. Muchas gracias a todos, muchas gracias al colectivo. Marco, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.